¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bienvenidos sean ustedes aquí a la casa de todos los Johaneros Go en esta tarde de sábado. Bienvenidos sean. Gracias por ser parte de esta gran familia. Y como cada sábado, bueno, pues se encuentra ya Mayuritsin lista, preparada para estar aquí con todos nosotros. Así que vámonos inmediatamente con las vías de comunicación en Twitter, arroba Johanan Díaz. Ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla a través del Instagram. Estoy como Johanan Díaz en el Facebook. Estoy como Johanan Díaz. Así que la invitación para que entre todos estemos muy al pendiente y sigamos conociendo todo lo que implican estos grandes grandes temas. Así que bueno, pues ustedes no se lo pierdan. Eh, suscríbanse y formen parte de esta gran gran familia. En el eh, aquí en este canal de YouTube eh, ahí lo está mirando es a través de igual Johanan Díaz. Para que ustedes estén muy, muy al pendiente de todo lo que implican estos grandes, grandes temas, que entre todos, bueno, pues deseamos lo único, seguir conociendo, seguir indagando, seguir aprendiendo de todo este gran conocimiento de cada uno de nuestros colaboradores y de cada uno de nuestros invitados. Muy bien, pues vamos a hacer contacto entonces en estos momentos con Mayuritsin, nuestra amiga y colaboradora aquí de la Insólita Experiencia. Mayuritsin, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Johanan. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento. Un sábado más de más conocimiento, de más información. Sí, claro que sí. Un tema bastante interesante. Bueno, a mí me gusta mucho el dónde está tu atención, está tu realidad es una herramienta básica que pues nos sirve mucho para empezar a identificar en dónde estamos y hacia dónde vamos. Exactamente. Muy bien. Me llama la atención dónde está tu atención está tu realidad. A ver, ¿cómo es eso? Pues realmente partimos sí. desde que. ¿eh? Sí, sí, adelante, adelante, te escuchamos. Que nosotros vamos teniendo, pues, diferentes conexiones, vamos haciendo una apertura con las personas, con el mundo normal. Entonces, pues tenemos ahí diferentes actividades que nos hacen, pues muchas veces, inclusive perder la atención a ciertas cosas y poner la atención a otras, inclusive cuando vemos que, pues ya pasó alguna situación fuerte que tenemos que atender, pues ahí es cuando nosotros decimos, ah, sí, hay que empezar a ponerle más atención a esto, que es lo importante. Y no es que dejemos de atender esas cosas. Ni una ni otra cosa, pero es empezar a ver desde dónde también estamos poniendo nuestra atención, inclusive desde la física cuántica habla de que el observador tiene una capacidad de modificar su entorno. Si nosotros mismos empezamos a ver cómo nos vamos relacionando con las personas, con los lugares, pues vamos viendo que pues hay diferentes maneras de actuar, de conectar, y pues lo que hemos visto, pues desde el éndulos, el movimiento de unidades, desde pues, los, en, viviendo nuestra propia vida, es que cuando nosotros empezamos a hacer un pequeño, que es un gran cambio de pensamiento acerca de, percibirnos a nosotros mismos, a nuestro entorno, empieza a cambiar también lo que está afuera, que muchos dicen, ah, eso no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo cambias tú? Y va a empezar a cambiar tu mundo. Y realmente es así, porque empezamos a modificar la manera en que interactuamos y partimos de que nosotros también tenemos esa capacidad de co-crear, de manifestar. Entonces, pues le estamos dando nuestra energía, nuestra atención a ciertas situaciones, a ciertas personas. Y decimos que se van haciendo como esas bolitas de nieve y van creciendo. Entonces, cuando se presenta un problema, sí hay que atenderlo, claro está. Pero también desde dónde? Desde nuestra paz, o desde, ay, ya me pasó esto, y entramos en crisis. Por eso siempre es primero detente, respira. Digo, si es algo que tienes que atender, ya pues lo atiendes primero y después te das, un alto y empiezas a cambiar tu manera de ver las cosas para empezar a modificar lo que está en el entorno. Y pues vemos que realmente nosotros tenemos una gran capacidad también de conectar con las personas y que pues cuando nosotros mismos vamos modificando nuestra manera de percibirnos a nosotros, nuestra manera de pensar, ahora sí que dicen por ahí también cambias tú y cambia tu mundo. Porque empiezas ya a ser no solamente parte de una acción, sino que tú también eres co-creador y empiezas a manifestar, extiendes lo que tú eres. Entonces, si estamos vibrando en desamor, en miedo, en desequilibrio, eso mismo es lo que vamos a traer. Y al contrario, si estamos más equilibrados, más en paz, empezamos a traer a gente similar que, pues, quizá. Vaya vibrando en la misma sintonía con la que podamos compartir. Entonces, pues ahí pone, ¿no? cada uno decide a qué le pone la atención para ir modificando el entorno y, pues, ir nosotros también percibiéndonos de manera diferente y, pues, no solamente ir como que, ay, pues ya pasó y a ver qué sucede ahora, si no podemos ir fluyendo y ser también factores de cambio. Exacto. Sobre todo que eh, eh, en este aspecto creo, creo que si no tenemos claro los objetivos hacia dónde vamos y qué es lo que queremos, todo se va a complicar porque vamos a andar dando tumbos, ¿no? Y en cuántas de las ocasiones no nos dicen, a ver, ubícate muchacho, ubícate y a partir de eso ya sabrás hacia dónde te quieres ir, ¿no? Exactamente, pero ¿cuántas personas... No, quizá de ahorita que estamos conectados o de en general que conocemos de nuestro grupo cercano, que tantos conocemos que están claros hacia dónde quieren ir. Muchas veces es ok, yo solamente quiero una estabilidad económica, es el empleo, la pareja, la familia y no hay más allá. Esa es como pues su fortaleza, eso es lo que es, se buscan, las metas. Pero pues si lo llevamos hacia algo mucho más grande, inclusive... Pues hacer también factores de cambios para otros, para ir haciendo. Ahora sí que. También hacen esas técnicas, ¿no? Imagínate que llegas tú mismo a tu velorio y ¿qué es lo que van a decir los demás de ti? ¿Qué es lo que aportaste al mundo, no? Es que eh, eh, suena, o sea, nos reímos y todo, pero es la verdad, ¿no? Cuando dices, un y no hizo nada, tan mira, este hizo mucho, uy, mira, eh, dejó tantas cosas y ahora todo el mundo se anda peleando. Es lo que siempre sucede, ¿no? Mira, ya todos, todavía no lo entierran y ya te están peleando por lo que dejó. Y dices, bueno, pero, pero es gente que estuvo muy bien, tuvo muy claro sus objetivos, ¿no? Sí, pues ahora sí que cada quien decide hacia dónde quiere ir, si va a ser hacia lo material, hacia un trabajo bien remunerado, dejar empresas o hacer la diferencia quizá en personas. Pues ahorita como tú con tu canal, cuántas personas has tocado y pues eres un factor de, de cambio inclusive. Entonces cada uno decide porque muchas veces dicen bueno cuando hablo de misión de vida me dicen bueno quizá la misión de vida no tiene que estar relacionado a tocar a varias personas Digo, no necesariamente pero allí eh, es cuando ya tienes un impulso mucho mayor entonces cada uno decide hacia dónde va a ser el impacto y a dónde le vas a poner esa energía esa atención para ir pues modificando tu entorno Ahora sí que nosotros vamos cambiando, inclusive cuando empezamos en todo esto de la espiritualidad, en cualquier grado que empiezas a hacer un cambiecito un cambio más grande, la gente que está a tu alrededor se empieza a quedar como que mm, tienes algo raro, algo más estás haciendo. Y siempre habrá quien vibre con ello y quienes no. Ahora sí que nosotros decimos, pues todo va en un flujo natural y pues nosotros lo aceptamos. Hacemos desde el desapego y habrá personas que pues quizá decidan ir por otro lado y otras nuevas que llegan. Pero ahí vemos ya ese cambio en nuestro entorno que pues siempre queremos que sea para bien. Esperemos, ¿verdad? En general. Sí, exacto, porque yo creo que al final del día es lo que deseamos, ¿no? Que sea todo para bien, para la persona, para que se ubique, para que sepa hacia dónde va. Y mira que también dentro de todo esto, Mayoritzin, hay algo que a mí me llama mucho la atención, que en muchas de las ocasiones no sabemos exactamente en qué realidad nos movemos, ¿no? Porque bueno, todo dependerá de la edad, de los compromisos que tengas. Y, y de todo tu entorno social, cultural, económico, en fin, todo, 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 todo. Porque no es lo mismo a un jovencito, a lo mejor a alguien menor de 15 años, a alguien menor de 30 años, que a alguien que tenga 45, a alguien que tenga 60. Es decir, como que cada etapa de la vida va teniendo su propia estructura y su propio, como, como no sé si llamarlo así, su propio chiste dentro de esa etapa, ¿no? Así es, pero también hay que tener claro desde siempre el propósito, inclusive desde niños, vamos, desde claro. adolescentes. ¿no? Exacto, sí, de, de hacia dónde vamos, porque, híjoles, cuántas personas, no o sea, no es por eh, quemarlos ni por hablar mal de ellos, pero en cuántas ocasiones llegan y tienen 50, 60 años y, y siguen igual que no saben cómo, para dónde, no tienen 60 años, se comportan como de 20, dice su... Bota. Así es, por eso siempre es necesario hacer esa introspección, ese autoconocimiento, porque si no nos conocemos a nosotros mismos, pues mucho menos vamos a poder pues conectar con otras personas o conectar con una parte más profunda. Muchas veces llegan conmigo para conocer acerca de su ángel, acerca de saber misión de vida. Y yo les digo, bueno, o acerca de los dones, y les digo, bueno, tu don está relacionado a las cosas que más te gustan y que las demás personas identifican que tú eres bueno, buena para ello. Y me dicen, es que no sé ni siquiera qué me gusta. Y yo digo, ¿qué? Y ya son personas mayores. Y pues ahí te das cuenta de que muchas veces vamos tan metidos en el mundo de, si el trabajo, la familia, los hijos, que nos olvidamos totalmente de, de uno mismo, Ahora sí que, pues sin pasar a ser egoístas como le llaman muchos, pero si es un autoconocimiento, aunque sea que haya mucho trabajo y todo eso, pues nosotros debemos de conocernos y saber qué recursos nos ayudan. Inclusive pues en las canalizaciones con los maestros ascendidos, los maestros siempre nos han hablado. Es que ustedes son dioses, pero dioses dormidos, son capaces de co crear su realidad, su entorno pero simplemente se creen víctimas de el proceso de vida, es que ya me hizo, ya me dijo, "o yo soy víctima de la realidad", pero pues no hacemos muchas veces mucho por salir de ese espacio. Entonces, pues lo primero es identificarnos que pues estamos jugando un rol ahí de quizá víctima, victimario o salvador, pero pues eso no es lo que realmente somos, somos una esencia divina, pero si no nos vamos a creer esa esencia, decimos, "no, esto es algo que me alguien me lo puso y yo yo lo sigo, pues si lo vas a aceptar de esa manera, pues hasta ahí está, si tú vas a aceptar que también eres capaz de cambiar tu entorno, pues qué mejor. Exactamente, pues sí. Porque aquí como sucede también en los mensajes Mayuritsin de las otras realidades Aquí no vamos a recibir ayuda de nadie más que somos nosotros y el cambio tiene que iniciar por nosotros y los objetivos los tenemos que marcar nosotros, ¿no? Porque en cuántas de las ocasiones también en ese mismo sentido, eh, el, el, el joven quiere estudiar una carrera y él o los papás, él o los papás dicen, no, te vas a estudiar derecho, te vas a estudiar arquitectura, te vas a estudiar medicina y el otro así como que, no, a ver, espérate, no, no es por ahí, esos no son mis objetivos así es y también ahí viene la frustración y luego se va ligando a enfermedades he visto mucho también esa parte de que cierran el chakra de la garganta de la expresión o se enferman de la tiroides porque hay mucho que no han expresado entonces inclusive personas que les gusta el lado artístico que se van al lado totalmente de números de ingeniería y pues después se enferman de la tiroides y no encuentran la relación porque tan jóvenes se enferman pues es eso que apagaron esa expresión entonces se enferman pero pues hay que conectar con ello otra vez y sí inclusive desde la física cuántica espero que yo creo que varios de tus de ustedes ya han escuchado o leí más bien visto la película de y tú qué sabes y la verdad es que ahí se explica bastante cómo nosotros podemos ir modificando nuestro entorno, cómo nuestros pensamientos nos afectan a nosotros mismos, inclusive pues lo que tomamos, el agua, cómo se va cargando energéticamente, entonces, ¿qué es lo que vamos a aceptar para nosotros mismos? Inclusive pues cuando ejercemos un juicio hacia otra persona primero. Pues lo decimos hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces, estamos ahí también autodecretándonos y, pues, hay que ser consciente de todo cómo estamos nosotros y cómo vamos compartiendo con el entorno. Si no, pues ahí vamos dejando bastante energía, por eso es donde está tu atención, está tu realidad, porque somos co-creadores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decidir? ¿Co-crear para ir modificando todo lo que pasa en nuestro entorno o lo vamos a dejar ahí? Ah, pues a ver qué pasa, a ver qué viene en mi vida. Claro. Sí, sí, es que en muchas de las ocasiones se ve, se escucha tan difícil, tan complicado, pero ya cuando uno se pone en camino, ya cuando uno se pone a trabajar sobre de ello, bueno, desde luego, no con esto estoy diciendo que sea muy sencillo, pero al menos ya vas entendiendo como por dónde va el asunto, por dónde te tienes que ir, ¿no? Pero si no, o sea, lo, si no lo intentan, pues imagínate. Sí, justamente. Pero sí, primero sería tener claro nuestro propósito, objetivo, ya sea, inclusive hay quienes me dicen, bueno, y si no conozco mi misión de vida, bueno, pero por lo menos sabes qué es lo que quieres. Me acuerdo mucho que cuando empezaba con este camino, yo conocí al director Henry Mind de Lemdu, y yo le decía, porque yo estaba como en pues una situación como pues de mucha sensibilidad, no podía, no podía equilibrarme. Y le decía, es que yo no sé a qué vine aquí. Yo solamente sé que vine a ayudar, era la única certeza que tenía. Decía, o no sé cómo, no sé a quién, pero yo sé que necesito ayudar a alguien. Y ya decía, bueno, pues sí, primero a ti. Y o decía, pues sí, porque si no, pues nada más no se iba a lograr <laughs> nada. Claro, pues no ibas a poder avanzar, ¿no? Dentro de todo Exactamente. esto. Exactamente. Claro, ahora, hay algo aquí que, que tomo de ejemplo esto último que acabas de mencionar, y llega el bloqueo. Y llega el bloqueo de todo en todos los sentidos y en todos los aspectos. Exactamente. Es como cuando cada uno dice, bueno, tocas fondo y ahora sí decides tomar otra decisión. Que es esto de la espiritualidad? Que no a todos les llama la atención, llámese ángeles, maestros ascendidos, muchos lo relacionan a una religión. Y es que no es religión, es más bien un autoconocimiento, un reconectar con uno mismo con nuestra propia verdad, ser superior, divinidad, energía, como le llamen muchos, pero es conectar con una esencia que pues nadie nos enseña o quizá muchos sí y a muchos les llega también como un pues como una cierta resistencia por lo que les enseñaron desde religión quizá o por diferentes cuestiones, pero es reconectar con lo que nos ayuda a sentirnos bien, felices y de ahí poder dar ese paso adelante pues la verdad es que caer en situaciones de crisis de ya no puedo con esto no entiendo qué está pasando en mi vida si el trabajo no están marchando las cosas de la mejor manera de qué otra manera puedo hacer las cosas que es justamente lo que narra un curso en milagros que es un libro canalizado que es dictado por el maestro Jesús y nos habla de ver las cosas desde otra percepción. Y la verdad es que yo cuando lo empecé a estudiar me ayudó bastante y justamente empezaba a ver cómo funcionaba esto de, no sé cómo se va a arreglar esto en el trabajo, yo suelto la situación y ahí menciona mucho al Espíritu Santo como el intermediario para que nos ayude a ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces yo decía, ay, por favor, Espíritu Santo, ayúdame a ver esta situación de otra manera porque yo no la estoy logrando ver. Y ya la soltaba, y ya cuando veía, pues se solucionaba eso de una manera que pues yo no lo hubiera podido ver. Incluso terceras personas entraban y yo decía, ah, ok, gracias. Y así aprendí a ir soltando. Y dije, ay, bueno, o sea, así tomo mis responsabilidades y actúo. Pero también. Acepto las ayudas, y ahí es cuando, pues, muchos también empiezan a aperturarse. Y es como, ok, yo puedo tomar ciertas decisiones, yo puedo tomar esa decisión de cambiarme desde mí mismo. Y el simple hecho de yo sentirme bien va a tener un impacto en las demás personas. Pero también hay ciertas situaciones que uno dice, bueno, es que aquí ya no puedo más, ahí ya lo suelto, y también hay ayudas. Entonces, mantener ese equilibrio. Ah, ok, perfecto. Muy bien, pues si te parece bien, vamos con la, con la meditación de esta tarde de sábado, de favor. Sí, claro. Pues entonces pueden estar sentados, acostados, recuerden no cruzar manos, pies, piernas y vamos a apertura de corazón. Vamos a trabajar, pues empezar a visualizarnos a nosotros mismos cómo vamos modificando nuestro entorno. Entonces cierren los ojos, concéntrense en su respiración. Enfóquense en el aquí y el ahora. Siéntense rodados de seres de luz, de la divinidad, del universo, con quienes ustedes más conecten con el amor incondicional. Ángeles, maestros ascendidos. Sientan cómo su respiración se va relajando. Sientan la conexión desde la divinidad. Visualicen desde la coronilla cómo va bajando una gran luz. Y sientan como toda su energía se va equilibrando pasando desde tercer ojo garganta chakra corazón chakras plexo solar en el estómago chakra sacro chakra raíz, permitan que toda esta energía vaya fluyendo. Siéntanse en expansión, siéntanse en conexión con lo más alto. Llénense de energía de color violeta, transmutando cualquier sensación de molestia física, estrés, cansancio. Siéntanse rodeados ahora de energía de color rosa, de amor incondicional, energía de color dorada, con la conexión con la esencia crística en cada uno, en el ser superior. Y ahora visualícense en un lugar que les guste, donde se sientan en paz. Puede ser el lugar sagrado del corazón, un espacio en blanco, una playa, un bosque. Y visualicen en este espacio una pantalla. Y ahí ya empiecen a visualizar alguna situación que no tengan resuelta. Algo con lo que deseen trabajar en ustedes mismos para equilibrarlo, para soltarlo. Pongan la atención en su glándula pineal, dentro de la cabeza, con la intención de direccionar un rayo a través de los ojos, del tercer ojo, con la intención de transmutarlo, de llenarlo con energía de color violeta, energía de color rosa, del amor incondicional, si es algún problema de aceptación, alguna relación personal. De salud con color verde esmeralda. Abundancia con el color dorado. para liberar miedos con la energía azul, transmutando cualquier miedo o desesperanza. Visualícense a ustedes mismos como si estuvieran frente, de frente a frente, como si se desplegaran y su cuerpo es como un huevito de luz. Visualícense en color dorado y vean cómo son capaces de ir expandiendo su luz como si fueran ondas. Energéticas como en el agua, cuando avientas una piedra y se crean ondas expansivas. Pero así visualícense ustedes cómo son capaces de expandirse en sus cuerpos de luz y empezar a transformar el entorno. Visualícense en alguna situación, en el trabajo, en la pareja, en su casa, con la familia en el comedor donde ustedes deseen crear un cambio desde ustedes mismos expándanse y enfóquense para ver el cambio que desean crear Siendo en nosotros el cambio y actuando en reflejo hacia el mundo. visualicen alguna situación, quizá en la que estén en conflicto alguna persona, y perciban qué es lo que nos está espejeando, qué es lo que nosotros tenemos que modificar en nuestra conducta para que también ayudemos a solucionar esto, este conflicto quizá. partiendo desde nosotros, en amor incondicional, aún brillando en dorado, para ir haciendo este cambio, esta introspección. Activen su respiración y a través de cada exhalación sigan visualizando cómo van expandiéndose hasta llegar a esta solución, a esta transmutación llenando toda la situación de luz y sintiendo paz en sus corazones, en su cuerpo, equilibrio. a poco vamos viendo esta situación y regresando a nuestro propio cuerpo, conectando con nuestra respiración, con nuestro cuerpo, agradeciendo las ayudas a nuestros ángeles, a los maestros ascendidos, haciendo esta gran conexión con nosotros mismos, arraigando toda esta fuerza de manifestación. Y sintiendo desde los pies, las piernas, la espalda, la cabeza, la espalda, los brazos. Y tomando otras respiraciones profundas con la intención de regresar a la guía Laura. Y cuando estén listos, pueden abrir los ojos. Bien, pues esa fue la meditación del día de hoy, que creo que quedó más cortita, pero pues ahí está con la intención de ir viendo cómo nosotros mismos somos capaces de ir transformando el entorno y pues sobre todo cómo podemos ir conectando con nuestra propia esencia para compartirla con los demás y también darnos cuenta de que nosotros somos co-creadores. Y pues como estamos nosotros adentro, también lo vamos manifestando en el afuera, porque se vuelve un espejismo, un reflejo de eso que no queremos ver adentro, no queremos sentirlo, entonces decimos no, mejor afuera. Y pues así vamos. Ahí lo tenemos. Para todas las personas que nos siguen en esta tarde de sábado mayorit que están muy al pendiente y que bueno pues nos ayuda a todo este conocimiento a seguir adelante y ubicarnos dentro de todos estos aspectos que tanto nos llaman la atención ¿no? Así es la verdad es que por lo menos nos ayuda también cambiar ese cambio de perspectiva de la culpa no lo tiene el otro sino también pues yo aporto una parte y si partimos de que pues todo es energía, todo es conciencia y le vamos poniendo atención, eso también es energía. Entonces, ¿a qué le estamos entregando nuestra energía que pues quizá nos está ayudando o quizá nos esté afectando? Entonces, es buen momento para preguntarnos a qué le estamos dando nuestra atención, nuestra energía, a qué tipo de situaciones muchas veces pues si le ponemos más atención a los problemas y pues a las cosas que nos hacen felices, ¿no? Entonces, pues también hay que hacer ese cambio de chip. Efectivamente, no hay vuelta y yo creo que mientras eh, volvemos al punto mayoría, sin que hablábamos al principio, eh, si nos vamos marcando esos objetivos claros, muy puntuales, cada uno de nosotros, las cosas van a cambiar y van a ser mejores. Así es, pero hay que estar claros, conocernos y pues de ahí tomar inclusive las herramientas que nos ayuden para manifestar, así que creernos capaces de manifestar un, un mundo mejor, aunque suene muy bonito, o una persona mejor desde nosotros mismos y cómo podemos ir también transformando nuestro entorno. La verdad es que sí, vemos todos esos cambios pues en las personas que nos rodean, en todos los que podemos ir compartiendo para lograr este trabajo de expansión y sobre todo pues ir purificando pues nuestra manera de percibirnos y de ahí pues los cambios en el entorno también poco a poco se van dando. Exacto. Donde está tu atención está tu realidad. Así es, una una frase del director Henry Mann, que siempre nos lo está repitiendo en LEMDE, dije, bueno, vamos a ponerla, a compartirla con los demás para que también, pues, conozcan esa parte y, pues, nos demos sobre todo la oportunidad de probar todo esto para empezar a modificar nuestro propio interno comenzando desde uno mismo. Exactamente, sí. Eh, en muchas de las ocasiones vemos que la gente piensa que alguien nos va a venir a rescatar, que nos van a venir a ayudar, pero yo creo que esa ayuda solamente nos la tenemos que brindar nosotros, no nadie más. O sea, nadie de, de, de afuera, nadie de, de, de otro lugar más que nosotros mismos, Mayuritsi. Sí, lo que hemos visto es que pues, sí es desde nosotros mismos, sí es aceptarlo, sí es trabajarlo, pero pues también existen otras ayudas. Siempre están, pues si quieren creer en ángeles, en maestros ascendidos, y pues hay hermanitos interestelares que también están siempre al pendiente así que cada quien lo que crea hay, ahora sí que hay de todo y pues como en, insisto como en, el, en la tierra habemos personas que pues nos preocupamos por las otras personas ah, hay otras personas que solamente por sí mismas pues es el papel que cada uno va desarrollando pero pues si vamos como ya una conciencia colectiva haciéndonos conscientes de que pues todo es uno ahí podemos ir siendo este factor, este cambio que permite que todo se vaya desarrollando en el entorno. Exactamente, muy bien. Ahora, dentro de esto, ¿qué, ¿qué le recomendarías a las personas? ¿Por dónde empezar? Porque a lo mejor muchos van a decir, bueno, pues hay que hacerlo por aquí, hay que hacerlo por allá, pero ¿por dónde les eh, recomendarías? Yo creo que primero sería la parte del autoconocimiento. Muchos dicen: Bueno, es que quizá a mí me ayudaría la meditación, pero me desespero. Y bueno, si tú sientes que la meditación, así como la estamos haciendo aquí, te desespera, pues entonces no hagas meditación de esa forma, hazla de manera activa. Sin embargo, el trabajar con el autoconocimiento, trabajar con la respiración, cambios de, alim de la alimentación también nos ayuda a ir equilibrándonos, ir aperturando y sobre todo conectando con una esencia más sutil que muchas veces pues ustedes ya empiezan a meditar ya empiezan a tener una fuerza mayor entonces cómo empiezan a conocerse a ustedes mismos a e ir haciendo pues esta capacidad de expansión y de autoconocimiento de reconexión entonces pues sí sería el autoconocimiento el cuidar el cuerpo desde la manera consciente, la respiración, la alimentación, y pues lo que con, los, con lo que ustedes vayan conectando más, pues conociendo más acerca de estos grandes temas, como tú dices, ya sea pues a través de libros que van llegando, películas como esta película que les digo de Y tú que sabes, la verdad es que está muy buena, no es nada científica, lo maneja bastante amigable, y pues el ejemplo que da ahí es una chica que pasa pues no es depresión, sí es algo de depresión, pero empieza a ver cómo ella misma se está afectando y se está atando a ciertas ideas de sí misma que pues hace que su vida sea un caos, así que se las recomiendo. Perfecto, ahí está para la gente que desee iniciar, bueno, al menos ya tienen una guía por dónde, porque bueno, pues se escucha bien complicado, bien difícil. Pero pues ya cuando, como, como mencionamos también hace ratito, el asunto es iniciar. Ya iniciando, estoy seguro que todo va a fluir y va a fluir todo de una manera correcta, Mayoritzi. Sí, la verdad es que sí. Como todo el trabajo es empezar y ya de ahí te agarras de um, empezar a tomar confianza porque realmente funciona. Yo me acuerdo mucho del principio cuando estaba estudiando un curso de milagros y decía y cómo lo pongo en práctica, y tenía una situación ahí en el trabajo con una persona con la que tenía fricción, y decía, bueno, no sé qué hacer, yo nunca he sido de carácter fuerte, entonces no sabía cómo hacer que pues modificara su conducta, y decía, pues me pongo más fuerte, más estricta, o qué hago, y empecé a estudiar un curso en milagros y... La, la instructora me decía: Bueno, ¿y tú qué harías si pudieras? ¿Cómo resolverías esa parte? Y dije: Ah, pues, viéndolo del curso, dije: Pues la vería como una amiga, como sincero lo sintiera, porque había cierta resistencia. Y yo dije: Ok, partía también del perdón, y dije: Pues si puedo ver esta situación, está bien. Y ella dijo: Que okay, la voy a ver como mi mejor amiga. Y al siguiente día me dice, "Ah, pues qué crees que conseguí un mejor trabajo" y pues ya hoy es mi último día. Y dije, "Ah, ok, muchas gracias." Entonces, pues de alguna manera se solucionó porque pues ya no tuve que pasar más por esa situación. Y no hice nada más que nada más que cambiar ese pensamiento de, "Pues me está haciendo daño, me está haciendo tal cosa." Entonces, en vez de entrar en esa rencilla, fue, el perdono, suelto, ahora sí que le doy amor." Y pues lo que pasó fue que se se fue. Efectivamente, pues sí. Eh, el principal problema somos nosotros, ¿no? El principal obstáculo en muchas de las ocasiones somos nosotros mismos. Así es. Entonces sí, hay que empezar a trabajar con nosotros para ir haciendo pues esta expansión y sobre todo pues irnos fortaleciendo en qué es lo que queremos. Por eso es importante tener claro el propósito. Claro. Eh, pues ahí está, pues muy bien, pues Mayuritsin, la gente que te mira en estos momentos, dónde puede entrar en comunicación contigo. También hemos recibido mensajes de dónde pueden adquirir estos eh, símbolos que tienes ahí sobre la mesa, eh, que nos digas dónde los pueden comprar. Sí, muchas gracias. En mi página de Mayuritsin, Sanación de Unificación en Facebook, o también en la página de Facebook de Conciencia de Unificación. Y pues también en el WhatsApp 55-27-27-42-18, te lo repito, 55-27-27-42-18. Y pues ahí ya pueden pedir mayores informes y lo que comentamos, también mandamos a, pues somos de la Ciudad de México, a diferentes partes de la República y también enviamos pues fuera de México, nada, ¿no? hay que cotizar también el envío, ¿sí? pero para ahí ya estamos. Perfecto, muy bien. Te preguntan acá si esta meditación puede. Bueno, es que son las, las preguntas recurrentes. Si puede haber una, hacerse en la noche, otros preguntan por acá si se puede hacer en la madrugada y si tiene el mismo valor y el mismo efecto si lo hacen no en vivo, es decir, sino ya en grabado. Uh -huh. Sí, realmente queda ahí. Es el registro y realmente es con la intención de que le llegue a los que lo están viendo ahorita y los que lo van a ver después, y lo pueden ver de noche sin mayor problema. Inclusive, pues esta me parece que quedó más corta, pero ustedes lo pueden ir haciendo de manera que como para empezar el día o para terminarlo. ¿Por qué? Porque hacemos también como un, un cierre de caja, si lo quieren llamar de esa manera, como una introspección. No sé si muchos lo hagan, pero sería bueno que lo hicieran. Um, como un resumen del día de qué cosas sí nos gustó, qué cosas sí salieron bien y qué cosas no. Con la intención de pues ir sacando todo esto. Y ahora sí que lo que no nos gustó, nosotros decimos transmutarlo, llenarlo de color violeta y lo que sí, pues agradecerlo y mantenerlo cerca de nosotros. Entonces por eso si lo hacemos en la noche. Si se fijan, fue muy dedicado a la resolución, a soltar, a perdonar y pues sobre todo a ir también viendo cómo ustedes mismos son capaces de ir expandiendo todo, todo para sentirse en conexión con el entorno, e inclusive pues dejar ver que, dejar de ver que el afuera está independiente de nosotros, sino que también al hacer esa expansión somos capaces de afectar a nuestro entorno desde nuestra propia energía y pues estar ahí en conexión, que pues, realmente todos estamos conectados. Por eso también podemos sentir el dolor de los otros en nuestro cuerpo, para aquellos que les llega. Entonces, pues siempre estamos ahí en conexión. Claro, te preguntan por acá cómo comenzar a enseñarle a los menores de edad, a los niños, eh, estos, estos, estos temas para, para cuando crezcan <coughs> ya no se les haga tan complicados o difíciles. Sí, la verdad es que con los niños es más fácil porque ellos realmente creen que todo es posible. Entonces, si empezamos desde chiquitos a no cortarles las alas de ay, voy a hacer esto para que suceda, pues ellos es más fácil que lo vayan haciendo, inclusive, pues sí tiene la intención de tener un juguete o algo, hacerlo como una herramienta para que él mismo empiece a ver cómo puede, pues, hacer el cambio desde sí mismo y de ahí obtener resultados. O pues, muchas veces cuando hay conflictos entre papá y mamá, pues los niños se sienten como chiquitos, se sienten como calles, ah, mi culpa. Entonces, pues, enseñarles que... Pues eso es también la cu cuestión de los mayores, pero que si ellos están en paz, en amor, felices, alegres, cantando y bailando, van a ayudar a que papá y mamá estén más felices. Y la verdad es que sí funciona, entonces van a ver el cambio. Y justamente pasa eso a nosotros también, como grandes, que si vemos que funciona algo, decimos, ah, sí, ya me salió, entonces ya le agarro el modo y ahí nos seguimos entonces pues esa sería una bonita intención claro, muy bien eh, te preguntan por acá ¿alguna recomendación especial que nos hagas para cuando lo hagamos en la noche o en la madrugada? si les están empezando a, a, a madrugar a despertar en la madrugada 3, 4 de la mañana pues ya empiecen a poner esta meditación con la intención de activar la energía y sobre todo de visualizar qué es lo que ustedes quieren y cómo lo pueden modificar. Vemos mucho el ejercicio de en una pantalla frente a nosotros porque para muchos es más fácil visualizarlo ahí. Me han escrito inclusive que me dicen es que me cuesta trabajo visualizarlo adentro y me voy. También está bien, no se preocupen, ustedes fluyen. Para algunos es más sencillo así, por eso lo hago así, pero si para ustedes es más fácil vivirlo en 3D está perfecto. Entonces, antes de la meditación, pónganle la intención de manifestar la resolución de alguna situación, algún problema de salud, siempre para, partiendo de nosotros y de ahí, pues empiecen a hacer la meditación y después empiecen a compartir para ir, pues expandiéndose en todo lo que, pues, ya está ahí, sucediendo quizá en su entorno, pero sobre todo para lograr un equilibrio. Entonces, en la madrugada es más fácil porque no estamos tan despiertos y no ponemos tanta mente, tanta resistencia. Y pues ustedes vayan fluyendo, inclusive si quieren dibujar, digo ya si sí no pueden dormir de plano, pueden dibujar escuchando la meditación y también tiene efecto, porque en sí es la vibración que nos rodea la que causa el efecto. Muy bien, te preguntan por acá, eh, las personas que te están mirando en estos momentos Mayuritsin. Si sí, eh, hay un horario en específico, ya nos has hablado de la noche, de la madrugada, pero en el día, ¿hay un horario así en específico que la gente diga, ah, en este momento me puedo conectar más fácil? La verdad es que varía de cada persona. Hay quienes me dicen que no les gusta meditar de noche. Hay al contrario, personas que dicen, no, es que yo prefiero de noche. Entonces bueno, varía por la persona. Ay, mmm, a mí me gusta mucho en el día, cuando está el sol. Entonces, inclusive póngale la intención de cargarse con el sol, puede ser al mediodía, igual que no les dé directo el sol, pero sí que se carguen, porque el mediodía ya es como un aguas, ya habla de un cambio. Así como aprovechamos la luz de, bueno, el cambio del equinoccio, del solsticio, también el mediodía nos ayuda a ir aperturando puertas y sobre todo ir fortaleciéndonos en los cambios que deseamos hacer esta meditación en específico es con la intención de realizar cambios en qué es lo que nosotros estamos viendo viviendo aceptando para nosotros y cómo lo podemos ir transformando entonces si ustedes son de día háganlo a las 12 del día si son más de más nocturnos háganlo antes de dormir con la intención también de irlo visualizando y pues de ir aperturando porque también trabajamos con la glándula pineal para irla, despertando porque la glándula pineal también nace, yo digo que es como el modem, el wifi son estas onditas que nos imaginamos como el agua, entonces es ir viendo cómo la vibración se empieza a expandir y hacemos un gran cambio en cómo nosotros estamos vibrando y pues cómo vamos aperturándonos en todo lo que nos rodea y cómo vamos a ir conectando. Claro, te preguntan por acá, mayorit sin cómo protegernos de que se nos llegue a pegar a algún ser maligno. La mejor protección siempre va a ser el amor, porque los seres del bajo astral les es tóxico el amor, ellos al contrario se alimentan del miedo. Sin embargo, si ya les dio el miedo y ya aperturaron, yo siempre trabajo con Arcángel Miguel, por eso acá tengo el sello de Arcángel Miguel, es la compañía. Entonces, pues pueden. Por, Pedirle a Arcángel Miguel que sea una barrera. Si ustedes no creen en Arcángel Miguel, que casi todos creen en Arcángel Miguel, o que ustedes crean con lo que se sientan más seguros, pero como si hubiera una barrera, si lo quieren hacer por sus propios recursos, pueden hacerlo con la llama de color violeta para transmutar el miedo que hay en ustedes y de ahí llenarse como en una esfera. Yo siempre les, les pongo una esfera de color violeta. Con la intención de que ustedes vayan equilibrados y que pues hagan esa conexión con el amor incondicional y que vayan fluyendo. Pero pues sí es importante que vayan ahí conectando y pues sobre todo que se sientan seguros. Si no se sienten seguros, la verdad es que pues abren las puertas. Entonces, pues siempre piensen en qué lugar me siento más seguro, en qué lugar me siento más amado, amada, o con qué entidades. Ángeles, maestros ascendidos, pero nos sentimos más seguros y siempre es como poner esa barrera. Y realmente no nos pueden tocar desde nuestro libro albedrío, nos pode los podemos hacer que se retiren. Si se acerca a alguien, también una manera es pedirle que se nombre, tal cual como lo vemos en las películas: el nómbrate. Y si no se nombra, pues que se tiene que retirar. y Porque realmente cuando dicen su nombre se debilitan. Entonces, pues es, sí, desde cierta firmeza el nómbrate y si no, te, te retiras por mi libre albedrío y hacemos la conexión con lo más alto y se van, es contundencia, pero realmente tienen que creer en sí mismos, si no, pues cómo vamos a hacerle. Claro, desde luego, sí, sí, ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? En ese aspecto. Ahora, eh, preguntan por acá, eh, ¿qué han escuchado? que se asegura que la meditación es mala porque se está invocando a los demonios. ¿Esto es así, Mayurizin? Yo no, yo no había escuchado eso. No, yo alguna vez lo llegué a escuchar, pero no entiendo por qué lo ven así. La verdad es que yo creo que depende de qué es lo que cada uno pretenda. Ahora sí que con quién conecte y qué intenciones haya. Pero pues... Si siempre lo llevamos hacia la parte amorosa, pues es justamente la parte contraria, ¿no? Entonces, pues yo creo que depende de cada uno. Claro, yo creo que bueno, también aquí dependerá mucho de, de, de cómo le vaya a la gente, ¿no? Como como decimos aquí en México, pues hablarás dependiendo cómo te vaya en la en la en la feria, pero si lo hacemos como tú bien lo mencionas con esa buena intención, con amor, con respeto, buscando estar tranquilos, porque también hay que ser muy claros, Mayuritsi. Con que usted un, una vez medite no le va a funcionar de mucho, pero si usted lo practica seguido, cada que tenga oportunidad, estoy seguro que va a ir cambiando, va a ir notando algo distinto en su cuerpo, en su mente y desde luego en la forma en que se comporte con la, con la demás gente, Mayuritsi. Así es, la verdad es que sí, y vemos bastantes cambios, inclusive yo creo que ustedes mismos los van notando en cuanto a que. Más personas se van acercando, y la verdad es que la meditación, la primera vez que yo lo hice, dije, ay, esto me gusta. no Yo no la conocía, y decía, ay, esto es una puerta a otro mundo. Yo, desde que la práctica yo veía cosas, y veía al Pegaso, y veía a los ángeles, y decía, es que está bien bonito esto de meditar, me gusta. Ya después entendí que no todos veían todo lo mismo que yo. Pero pues, a mí se me hacía como muy amoroso, hasta era como un regresar a casa. Decía, esto es lo que a mí me llena. Pero pues sí, depende de cada uno. Sin embargo, yo he visto a todos los que los he llevado a meditación, siempre es así como que es que se siente una paz, me, ya no me acuerdo de ciertas cosas o ya no quería regresar. Pero jamás me han dicho que se espante, no, nada así. Claro. Mira, eh, está llegando aquí una pregunta, sin que te dicen que si a través de la meditación se puede hacer contacto con seres del uso, o con los extraterrestres. ¿En ese mismo sentido que ibas tú? Sí, realmente sí. Sí, con ángeles les digo que la primera vez que yo lo hice fue <laughs> sí, cuando yo empecé a estudiar un curso de milagros, yo no sabía ni siquiera qué era eso y dije, me voy a ver qué pasa. No estaba nada esto de en esto del espiritual ni nada. Espiritualidad ni nada, y llega una persona y dice: Ay, es que mi, mi tía ya falleció, pero le podemos ayudar porque todavía no se va. Y dije: Esto es un curso de milagros, <laughs> pero no, realmente era una práctica extra que ellos hacían. Y pues, ya, esa fue una pequeña meditación, y ahí pues pedíamos ayuda para esta tía. Y bajaban muchos angelitos y yo decía: Mira. Y le dije a la maestra, le digo, sí, se veían muchos ángeles que bajaban una escalera y subió y se fue la señora, le digo, muy agradecida. Pero no me dijo nada la que estaba ahí dirigiendo las cosas. Me dijo, ¿lo viste? Y yo, pues sí, tú lo llamaste y pasó y se fue. Y ya, yo, no, pues ok. Entonces, pues ahí ya desde ahí me decían, ¿es que puedes ver? Y yo, pues sí, pues que tú lo jalaste, tú lo llamaste y pasa. Entonces, la verdad es que la meditación nos abre una puerta para ir percibiendo otras, otras dimensiones, hacia lo más sutil. Ahora sí que cada uno hacia donde esté más conectado. Hay quienes conectan con los elementales, con los extraterrestres, también se puede hacer que lo hemos hecho con los seres interdimensionales, pero que van en sentido amoroso, con los maestros ascendidos también. Hablamos de que ahora sí que hay niveles. Entonces, en estos niveles nosotros necesitamos ir subiendo nuestra vibración para percibirlos. Mm, creo que en otras ocasiones también les he comentado que hay personas que ven, pero que han vivido tanto tiempo en miedo que solamente ven a los del bajo astral, llámense demonios o personas desencarnadas que los molestan, cosas densas. Entonces yo cuando les hablo de ángeles me dicen es que yo nunca he visto eso que hablas tú. Y pues sí, ¿no? Porque pues, si están va, eh, vibrando en lo más bajo, si abren su percepción, pues solamente ven, siempre les digo que es como un elevador, si abres las puertas en el primer piso, que es donde está lo más denso, pues eso es lo que vas a ver. Si empiezas a subir tu vibración hacia un piso, hacia el séptimo piso, onceavo piso, ya está más sutil, pero es un trabajo personal para ir subiendo, irlo aperturando, y también está muy ligado a nuestra misión de vida y contratos pero pues es, es una posibilidad que existe perfecto muy bien por último te preguntan por acá eh, mayorit sin cerrando esta conversación contigo de este eh, sábado si tú das algún tipo de terapia o ayuda a través de las redes sociales sí de hecho sí los martes de manera abierta doy también meditación en las redes sociales en facebook en la página de conciencia de unificación en la página de mayorita en sanación de unificación y de manera personal también damos guía como grupo lemdo nos juntamos varias personas por medio de la plataforma zoom miembros del lemdo con la intención de ayudar a una persona y, pues, ya las dudas que vaya teniendo, si es acerca de su don, si tiene algún problema en específico, pues, de ahí sí es de índole personal. Eso sí ya tiene un pequeño costo y, pues, les ayudamos entre varias personas con la intención, pues, de que se vaya reencontrando. Y de ahí, pues, ya también yo doy sesiones de canalizaciones, sesiones de Reiki y también doy guía con el director Henry Mann. Entonces, pues, ahí... Ahora sí que según ustedes quieran. Ah, y justamente el siguiente jueves, el 6 de agosto, empiezo con un nuevo taller que es justamente dedicado a los dones. Si ustedes están en este caso de que perciben cosas y los asustan o que solamente quieren encontrar su don o que ya tienen su don, que muchas veces lo relacionamos a los cuatro que le llaman los clar, clarisentidos que es desde la y sensibilidad la claria audiencia el y conocimiento y el el ahí me falta un clari. clari sensibilidad el y clari, conocimiento clarividencia sí claria audiencia y clari, audiencia verdad sí. sí sí esos cuatro pues ahí los vamos a estar viendo perfecto ahí está pues Mayuritsin, muchas gracias por haber estado aquí nuevamente este sábado. La siguiente semana nos vemos por acá, como cada semanita, para que nos sigas ayudando a entender todo esto. Y también invitar a la gente Mayuritsin que te escriban si quieren que algún tema desarrolles o lo dejen aquí abajo en, la de, en, la, en los comentarios del video para que, bueno, pues eh, vayan ustedes también solicitando algún tema en específico que deseen que Mayuritsin nos esté. Te, nos vaya desarrollando. Así que bueno, mira, por acá está llegando Mayurit Sin, que te, que te dicen que si puedes a, eh, en, en algún momento hablar cómo ayudar a los niños a desarrollar sus dones y sobre todo cuando ven seres, bueno, aquí ponen seres negativos, pero no sé si a seres negativos o, o algo así como de fantasmas o algo así. Sí sí, entiendo. sí, 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 lo podemos trabajar. La verdad es que con ellos es más fácil. Me gusta mucho trabajar con los niños porque están más abiertos. Y sí, con gusto lo trabajamos. Órale, ya está. Mayoritzin, pues muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y ahí estamos en comunicación. Gracias, un abrazo también. Saludos a Lourdes. Gracias. Y que estén muy bien. Gracias por estar ahí. Gracias, bye bye. Bueno, pues hemos escuchado a Mayuritzin. Síguela usted. Aquí abajo, ya en la descripción del video, están las redes sociales de ella para que ustedes, eh, ustedes puedan entrar en comunicación. pregúntele, eh, solicite algún servicio en especial de, eh, de lo que ella hace en cuanto a estas canalizaciones, alguna ayuda en especial que usted. Eh, necesite igual ahí se la recomendamos ampliamente y por eso forma parte del grupo de colaboradores de la insólita experiencia así que bueno pues ahí está jóvenes ilustres de la insólita bueno pues ahí está eh, bueno, pues vamos con esas manitas arriba, ¿no? ¿Qué Virulines, No, les digo siempre, les tengo que estar recordando las cosas. Ah, qué muchachos esto. Ya saben que si les gusta, luego le hago una manita arriba o un like. Compartan estos videos. Es la manera en que ustedes pueden apoyar este canal. Es la manera en que ustedes pueden seguir, eh, bueno, pues impulsando a que sean y motivando a más personas a que sean también partícipes de toda la información que constantemente le estamos proporcionando a todos ustedes. Pues ahí está. Pues los jóvenes ilustres de la insólita experiencia. Muchas, muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Y bueno, pues yo los espero, ya saben, a las 5 de la tarde, aquí con los testimonios yojaneros. Luego a las 6:30 y luego en la noche, ya sabe. Este sabadaba. Es tenemos a las 10.30 de la noche nuestra reunión johanera, jóvenes ilustres. No se les vaya a olvidar, ¿eh? a partir de las 8 de la noche ya va a estar aquí publicado el video eh, de, 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 de lo que vamos a transmitir y en la descripción va a encontrar el ID y el password para que usted si tiene alguna historia que contarnos... Intégrese, joven ilustre. Intégrese, platíquenos y díganos qué vis con todos estos grandes, grandes temas. Así que bueno, pues ahí está. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo y nos vemos aquí más tarde entonces en la casa, efectivamente, de todos los Johaneros Go. -ea. Muchas gracias, bye bye.